Estamos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Es un placer saludarlos nuevamente desde el Fondo de Inversiones Skyward Community. Estamos desarrollando y estamos por comenzar, a punto de comenzar este webinar de la tecnología de nuestro sistema de transporte mundial, el nuevo sistema de transporte aéreo totalmente ecológico, futurista, que realmente atrae a muchas personas porque trae muchos beneficios para toda la humanidad en lo que tiene que ver con el transporte, con la movilidad, tanto de personas como también de cargas. Así que hoy vamos a tener este webinar de la tecnología, donde ustedes van a poder conocer, van a poder saber un poco más sobre la composición técnica, cuáles son las finalidades que trae este sistema de transporte, esta nueva industria mundial, y de qué forma podemos colaborar con nuestro planeta, con nuestra ecología, de qué forma podemos avanzar y en realidad solucionar tantos problemas que existen como la falta de seguridad, los accidentes de tránsito, la contaminación, mucho más. Sin más demoras, para comenzar este webinar,
Me voy a presentar. Yo soy Jano Reyes, soy desde la República Argentina, es desde donde estoy transmitiendo ahora. Soy argentino. Algunas características, algunas especificaciones sobre lo que yo desarrollo en la compañía y en mi vida también. Me desarrollo como coach de negocios, especialista en neuromarketing, también mentor y formador de líderes, como lo dice ahí, programación neurolingüística. Son algunos conocimientos de los cuales poseo y también tengo un diplomado en oratoria moderna. Además de eso, a través de estos webinars y a través de las presentaciones de negocios que hacemos, también soy conferencista y motivador y presentador de negocios. Eso es algo de lo que estamos desarrollando también en esta compañía y a lo largo de todo lo que es el trabajo de network marketing en Internet. Así que vamos a avanzar para poder comenzar con estos temas que vamos a desarrollar hoy. Nosotros tuvimos que hacer un análisis de mercado, un análisis en el transporte, en lo que son las problemáticas de las cuales hoy todo el planeta tiene realmente consecuencias. Uno de ellos, uno de estos temas y de estos problemas es la sobrecarga en las rutas de transporte. Eso significa de que cada carretera, cada ruta tiene una cierta capacidad. Tiene la capacidad de poder soportar cierta cantidad de vehículos. Pero si esto realmente está sobrecargado, puede traer muchas consecuencias. Ya sabemos que en diferentes lugares, en diferentes países del mundo, hay que lamentar a veces roturas de puentes también, porque están hechos y capacitados para cierta cantidad, para cierto peso y nada más. Otro de los problemas también que esto mismo acarrea es la falta de seguridad. Esa falta de seguridad la vemos en todos lados. También se manifiesta en los accidentes de tránsito. Por otro lado, también la contaminación ambiental. Esa contaminación realmente viene hace muchísimos años. Sí hay muchas compañías, muchas automotrices que realmente hoy en día están poniendo algunos motores que funcionen con energía eléctrica, motores híbridos, pero lamentablemente no son todas las empresas. Y eso es lo que sería muy bueno. Hoy en día la mayoría de los vehículos que tenemos en la vía pública todavía contaminan porque todavía utilizan en su gran mayoría combustibles que son bien de los recursos naturales, del petróleo. Así que todo eso realmente está contaminando constantemente. Por otro lado, también el alto consumo de energía. Hay en el planeta un consumo de energía totalmente desmedido. Ese consumo hace que se vayan agotando los recursos naturales del planeta y llegará algún momento que si no cambiamos el método y la forma, no haya energía y sobre todo cuanto más se necesita. Por este uso de la energía, muchos lugares tienen que quedar sin energía eléctrica, por ejemplo, algunos quirófanos donde se tiene que hacer operaciones, hospitales completos, lugares de ancianos, etcétera. Muchos lugares donde se necesita sí o sí la utilización de la energía o transacciones bancarias, muchísimas cosas que necesitan en algún momento van a tener. Algunos indicios ya los estamos viendo. Bueno, ya que hemos hecho este análisis de los problemas de los cuales la humanidad completa hoy en día está padeciendo, vamos a entrar en el tema de la explicación de este webinario de tecnología. Si la imagen me acompaña, vamos a poder avanzar un poco más. Bienvenidos a las personas que están aquí, Leila de Portugal, también Gladys Gómez, les damos la bienvenida. Muchas gracias por estar hoy aquí viendo este webinario. Bueno, esta imagen es algo que representa lo que ya estábamos hablando anteriormente, la sobrecarga en las rutas, en las carreteras. Supongo que ustedes también lo están viviendo en sus países, en sus ciudades, y eso realmente trae muchas complicaciones cuando uno tiene que viajar de un lugar a otro, cuando tiene que llegar a su lugar de trabajo en el horario correspondiente y no puede debido a esta demora que hay también. Perdón.
Vamos a avanzar con la otra imagen, que también habla visualmente de lo que nosotros hemos estado mencionando anteriormente. A este webinar también están viendo de diferentes lugares del mundo, así que bienvenidos a todos y gracias por estar aquí. Bueno, esto es lo que nosotros mencionábamos, el alto consumo de energía. Hoy en día ese 91% está representado en la explotación de energía a través de recursos naturales como el carbón, el gas, el petróleo, la energía nuclear, y tan solo un 8% es lo que está ocupando las energías limpias, las energías renovables. Lo que nosotros esperamos es que en algún momento se produzca energía eléctrica a través de las energías renovables, como por ejemplo la energía solar, la energía eólica. Y aquí estamos viendo una imagen que habla de la contaminación de la cual también está padeciendo nuestro planeta y nosotros mismos. Esto es una planta nuclear que realmente hay muchas en el mundo y no paran de contaminar. No solo las plantas nucleares, sino diferentes fábricas también que hasta el día de hoy todavía no han entrado en conciencia. Entonces todo eso atenta contra la buena vida en este planeta, ¿no? Y eso hace que haya consecuencias también, a través de eso se genera, como ustedes bien lo saben, muchas enfermedades, muchas cosas que realmente los seres humanos tienen que padecer. Bueno, aquí hay otra problemática también que atenta contra la ecología de nuestro planeta y atenta contra una buena calidad de vida que necesitamos también los seres humanos, y no solo los humanos, sino también los animales. Estos son incendios forestales que se causan en muchos casos naturalmente, espontáneamente, y en muchos casos también por la mano del hombre. Muchos de los casos son intencionales. Entonces, a medida de que suceden estos acontecimientos de incendios forestales, perdemos muchísimo a nivel ecológico. Se pierden cientos y miles de hectáreas de deforestación, de ecología. En estas pérdidas también perdemos vida animal. También perdemos vida animal. Y por otro lado, también en muchos casos tenemos que lamentar vidas humanas. Tenemos que lamentar la pérdida de las vidas humanas a través de estos focos de incendio que se producen en todas partes del mundo. Sería muy bueno poder evitar estas cosas para que nuestro planeta siga brindándonos vida y no que sigamos destruyendo nuestra casa, nuestra propia casa. ¿Por qué hablo de estas cosas de ecología? Porque nuestra compañía realmente hace mucho hincapié sobre el cuidado de la ecología del planeta. Si nosotros seguimos de la manera que venimos manejándonos a nivel falta de conciencia, en el sentido global, en algún momento quedará un planeta cubierto de concreto. Imagínense ustedes un planeta cubierto de concreto. ¿Por qué digo esto? Porque la infraestructura crece a medida que va creciendo toda la población humana. Crece la población, hay más cantidad de personas, hay que fabricar más complejos habitacionales, más ciudades. Imagínense lo que va a pasar en algunos años si esto sigue creciendo tanto. Entonces, sí o sí, hay que buscar formas de que esto que ustedes están viendo en esta imagen también tenga un poco de ecología aplicada. También se haga hincapié de que no todo sea concreto en el mundo, sino que también podamos nosotros dar continuidad a aquello que sostiene con vida a todo ser vivo en este planeta, que es la ecología. Bien, vamos a avanzar un poco más. Gracias también, Verónica, por estar presente hoy aquí. Si quieren alguna consulta por el chat o si quieren hacer alguna participación a través del chat, también lo pueden hacer. Gladys Gómez, gracias por estar aquí y también sería muy bueno que nos cuentes desde dónde nos visitas. Puedes escribir aquí en el chat sin ningún problema. Bien, vamos a avanzar con las imágenes. Entonces, a razón de que cada vez hay más menos espacio físico en todo el planeta, ¿qué es lo que hay que hacer para abrir nuevos caminos? Las empresas constructoras viales tienen que
derribar todos estos bosques, todas estas partes que están bien forestadas, hay que destruir los árboles y hay que avanzar para abrir nuevas rutas, nuevas carreteras. Eso también es algo que está sucediendo en todos lados. Bien, ahí me dice Gladys que nos visita desde Medellín, Colombia. Bienvenida, Gladys, muchas gracias por estar aquí. Desde Portugal está Leila Mahomed, desde Portugal. Verónica, desde Argentina. Muchas gracias. Entonces, estamos con esta problemática de que al haber menos espacio hay que abrir caminos. Lo interesante sería cuidar el planeta. Ahí como ustedes ven esa imagen, habla por sí sola. El planeta y el cuidado de esto está en nuestras manos. No lo va a hacer otra gente más que nosotros, los que vivimos aquí. Somos los que tenemos que cuidar todo esto. Entonces, ya no hay mucho tiempo para pensar, sino que hay que empezar hoy. Tratar de no contaminar tanto con basuras, tratar de no arrojar la basura donde no corresponde, tratar de cuidar los árboles, tratar de no destruir la ecología. Eso como medida de conciencia, de una toma de conciencia, es muy importante. Y también, obviamente, tratar de difundir eso a los demás, educar a nuestros hijos de que cuiden y amen la ecología, porque si no, se acaba la vida realmente. Bueno, vamos a entrar en tema de los medios de transporte, los medios de movilidad. En este caso, vamos a empezar a hablar de los vehículos terrestres, que sí o sí ustedes saben, ha habido una evolución en la construcción de todos estos vehículos. Al principio, los modelos no eran iguales, eran totalmente con muchas carencias, realmente necesitaban mucha tecnología, antes no existía lo que existe hoy. Bienvenido también, Frank Raimond. Bienvenido, Frank. Gracias por estar aquí. Entonces, Frank nos está visitando desde Brasil. Bienvenido, Frank. Entonces, ¿qué es lo que yo quería contarles? De que desde que se ha iniciado la construcción, desde que han aparecido los automóviles, han tenido una evolución importante. Ya el hecho de que se hubiera creado el medio de transporte para poder trasladar a las personas de una manera más rápida, para poder trasladar las cargas, ya fue una evolución importante que tuvo la humanidad, un paso grande. El otro paso es toda la tecnología que se ha aplicado en estos vehículos. Miren ustedes, ahí lo que estamos viendo es el Lamborghini Tron, un vehículo totalmente potente, con un diseño fantástico, una tecnología aplicada de última generación. Pero más allá de que la estética haya cambiado comparada con los vehículos antiguos, ¿cuál es el denominador común aquí? Que es un vehículo terrestre. El vehículo terrestre ocupa el mismo espacio físico que los demás. Es un vehículo de cuatro ruedas también. Entonces, realmente, más allá de que cambie su tecnología, más allá de que cambie su diseño, no brinda mayores soluciones a los problemas que hoy tenemos causados por el transporte. Bien, vamos a avanzar un poco más. También vamos a ver que esta evolución también la han vivido los ferrocarriles. Bien, en estos diseños también vemos muchísima evolución. Los ferrocarriles también avanzaron en el diseño, en la construcción, en la estética, y se ve obviamente los grandes cambios que también se aplicaron aquí, pero sigue sucediendo más de lo mismo. Siguen siendo vehículos terrestres que también pueden ser propensos a recibir accidentes por parte de otro vehículo que se interponga en el camino o causar accidentes. Ya vamos a avanzar un poco más. Aguarden 2 segundos, por favor, y avanzamos. Bien, una disculpa. Entonces, como yo les decía, este sistema también puede generar accidentes, tampoco brindan mayor seguridad, más allá de que también hay motores eléctricos en ferrocarriles, pero no son todos. Tanto ha avanzado la tecnología de las automotrices
tanto ha avanzado los diseños, tanto avanzó también la aplicación de inteligencia artificial, que hoy en día hay algunas automotrices que tienen un eslogan muy importante. O sea, se busca de que las personas no sufran el estrés típico cuando tienen que manejar o cuando tienen que conducir su vehículo. Entonces, hay algunas automotrices que han creado vehículos con piloto automático. Aquí vemos un caso donde va el conductor totalmente relajado, leyendo su periódico, pero no atento a nada porque el vehículo se conduce solo con piloto automático. Ya vamos a ver otro ejemplo de esta facilidad que están brindando algunas automotrices. Y después ya vamos a saber cuál de ellas es una de las automotrices que está presentando esto a nivel mundial. Ahí está. En esta otra imagen ustedes pueden ver muy claramente, aquí está también el propietario de este vehículo, pero ya no en la parte delantera, sino en la parte trasera del vehículo, totalmente relajado, sus piernas relajadas, extendidas, mirando la pantalla de su celular, totalmente cómodo, y el vehículo se conduce solo con piloto automático. Bueno, ¿ustedes qué creen que puede suceder cuando confiamos toda nuestra seguridad en un vehículo terrestre que más allá de que tenga piloto automático, los demás vehículos no cuentan con esa tecnología? Los demás vehículos sí están tripulados por la mano del hombre y por el solo hecho de que están tripulados por mano humana puede haber errores. Entonces, ¿qué creen ustedes que puede suceder si este vehículo de piloto automático estuviera en alguna situación de peligro? ¿Creen que puede evitar cualquier condición de peligro? Lo dejo a su criterio, pero vamos a ver algunos casos ya reales de qué es lo que ha sucedido en los Estados Unidos con este sistema de piloto automático. A ver si me acompaña la imagen aquí. Ahí está. Bien, un accidente real de uno de estos vehículos, donde miren el estado en el que termina todo. Casi nada se puede salvar. Y menos aún la vida de las personas que conducen en estos vehículos. Accidentes totalmente fatales. Ya van a ver otro más. Aquí van a ver otro ejemplo más. Y esto es una noticia que realmente ha sido reflejada en los Estados Unidos. Es en diferentes casos, la compañía que ha creado estos vehículos con esta tecnología es Tesla. Tesla, un nombre muy nombrado hoy en día, pero que a la hora de crear estos vehículos, a la hora de crear este producto y lanzarlo al mercado mundial realmente no se tomó el tiempo necesario y prudente para pensar en la seguridad de las personas. No es muy importante primero lo que hicieron ellos, pensar en la facturación que puede tener una compañía, sino en la seguridad de las personas, en el tratar de proteger la vida humana. Eso es lo principal antes de pensar cuánto puedo recaudar si presento esto en el mercado mundial. Como ya les adelanté, aquí está Elon Musk, que es el titular de Tesla, el dueño de Tesla hoy en día. Absolutamente nada que ver con Nikola Tesla, que es el científico que creó grandes inventos en aquellos años. Solamente ha quedado su nombre aquí, pero hoy en día el titular es Elon Musk. Y ahí está presentando uno de estos vehículos con piloto automático. Pero ustedes ya pudieron ver las consecuencias. A la hora de la verdad, lo importante es también pensar primordialmente la seguridad de las personas, de que lo que nosotros presentamos como creación y como invento sea beneficioso para la humanidad. Ahí vamos a ver ahora otro caso de lo que nosotros realmente hoy vamos a hablar aquí y vamos a entrar ya en tema de tecnología de nuestra compañía. Esta persona que están viendo aquí es Anatoly Eduardovich Yunitskiy. Es un científico de Bielorrusia,
Anatoly Yunitskiy tiene 73 años, pero viene trabajando desde su juventud, buscando siempre el beneficio de la humanidad completa, poniendo a disposición de todos nosotros su sabiduría, toda su sabiduría, todo su conocimiento. Ha creado más de 200 inventos científicos, más de 20 monografías, es director de dos proyectos de la ONU. Y una de las creaciones muy importantes, porque realmente él tiene proyectos futuristas que traen beneficios para toda la humanidad. Ahí detrás de él, a sus espaldas, de fondo, están viendo uno de los vehículos que Anatoly Yunitskiy ha creado, ha diseñado. Estamos hablando ya de un nuevo sistema de transporte aéreo, ecológico, futurista, totalmente innovador, que no contamina, que no tiene fronteras. Y ya desde el punto de partida, que sabemos que es un vehículo que ocupa otro espacio, no el mismo espacio que todos los que existen, sino que estamos hablando de un espacio aéreo intermedio, ya trae soluciones. ¿Por qué? Porque no va a causar accidentes, no va a ser obstaculizado por ningún otro sistema de transporte tradicional, tiene su propia vía y eso brinda mayor seguridad a las personas. Aquí, como ustedes ven en la imagen, estamos hablando de U-Sky Transport. U-Sky Transport es el nombre, perdón, del nuevo sistema de transporte aéreo y ecológico. Es el sistema de transporte innovador que se mueve sobre el suelo, como dice aquí, a lo largo de los rieles de hilos de alta resistencia. Ya luego, ¿por qué decimos rieles de hilos de alta resistencia? Sin atascos, realmente es una estructura de que tiene una sola vía, tiene su propio lugar por donde ir y puede sortear todo tipo de demoras, como sucede en la parte terrestre. Las personas que viajen en estos vehículos van a poder llegar en el horario correspondiente, moviéndose a sus trabajos, a sus empleos o a cualquier otro lugar donde quieran llegar. Vamos a ver un poco más, una información que ya lo sabían, no contamina y porque dice que no tiene fronteras, porque se puede implementar en cualquier superficie de terreno, en cualquier condición climática, sobre el agua, sobre cadenas montañosas, en el desierto, en lugares muy fríos, como las partes nórdicas del planeta. Realmente esto se puede implementar en cualquier lugar y se puede llegar a lugares que antes ningún transporte podía acceder. Ahí vamos a ver una imagen más. Bien, espero que hasta ahora esta presentación de lo que es tecnología, y se unió César también desde México. Bienvenido, César. Están todos los países: México, Portugal, Argentina, Brasil, Colombia. Gracias por estar aquí. Bueno, esto que están viendo aquí es la imagen aérea de nuestro centro de innovación, de nuestro, perdón, Ecotecnoparque en Bielorrusia. Es un predio de 36 hectáreas, que antes se utilizaba solo para la maniobra de tanques de guerra, para el ejercicio del ejército allí, pero fue cedido a nuestra compañía y hoy en día miren cómo ha cambiado. Lo que se utilizaba para maniobras militares, hoy en día se utiliza para la creación, la fabricación y también las pruebas del nuevo sistema de transporte que trae beneficios para la humanidad. ¿Cómo ha cambiado la finalidad de este predio? Esto está ubicado en Marina Gorka, en Bielorrusia. En esta imagen de diseño, yo les muestro lo que les hablaba anteriormente. Algunas cosas de lo más grande que ha podido crear Anatoly Yunitskiy y cosas muy importantes también en lo que es el transporte, es esta posibilidad de haber elevado las vías de los ferrocarriles al cielo para poder ocupar un espacio que no lo estaba ocupando nadie. Más allá que los aviones sí se mueven en el cielo, pero en una altura superior. Nosotros ocupamos un espacio intermedio donde podemos brindar soluciones de transporte a las personas y también a las cargas. Obviamente que estas vías no son las mismas que utilizan los ferrocarriles tradicionales. Son otro tipo de composiciones que se han aplicado aquí. Y aquí vamos a ver en detalle, y esto es lo que refleja lo que les hablaba anteriormente, cuando les decía los rieles de hilos. ¿Por qué se dice hilos? Porque este riel está compuesto, es una caja hueca metálica que está rellenado con soluciones poliméricas y concreto, pero también por dentro de esta caja corren unos
cables de acero tensados. Estos cables de acero tienen una resistencia muy importante, le dan a nuestro sistema de transporte mayor confort y mayor resistencia. Entonces, por eso se llama rieles de hilos, o por ahí van a escuchar ustedes el transporte de hilos de Uniski. No es que transporta hilos, sino que hilos, en la jerga de transporte, se le llama a estos cables de acero que van por dentro del riel. Y por fuera, ustedes pueden ver una doble cobertura de, ahí ven metal, pero son diferentes composiciones y diferentes aleaciones metálicas que han logrado la compañía a través de fórmulas científicas para que esto sea totalmente anticorrosivo. Esto no sufre la corrosión. Y los tiene tanto en la cabeza del riel o en la parte superior como también en sus laterales. Ya después van a poder entender por qué este conjunto de aleaciones metálicas, esta doble capa, va por arriba y va por los costados del riel. Ya van a tener esa explicación ahora más adelante. Vamos avanzando con las imágenes. Espero que les esté gustando este webinar de tecnología. Aquí les va a servir muchísimo porque van a informar muchísimo más de cómo se desarrolla nuestra compañía, nuestro sistema de transporte. Esta imagen es una imagen real de nuestro Ecotec en Bielorrusia. Ahí en el fondo ustedes pueden ver una de nuestras estaciones, uno de los modelos de estaciones que tenemos. Hoy día tenemos muchos modelos mucho más avanzados, pero aquí están viendo un ejemplo de uno, tan solo uno, de los tipos de vía. Esta vía es la vía rígida, a través de la cual nos brinda la utilidad de que puede trasladar vehículos tanto en la parte superior como en la parte inferior, por arriba y por abajo. Se pueden movilizar de manera totalmente independiente uno y otro vehículo. Aquí en la parte de abajo estamos viendo el unibús, que es como los buses que ustedes conocen en las ciudades, pero estos son aéreos. Esto es para el traslado de pasajeros, el servicio público. Alcanzan una velocidad de hasta 150 kilómetros por hora, así que de ahí ustedes pueden calcular que nosotros podemos tener una capacidad de traslado de personas de 20.000 personas en una hora, como mínimo, según la cantidad de vehículos que coloquemos en la vía. Con eso ya cubrimos gran parte y podemos realmente congestionar de manera importante todo el problema vehicular a nivel mundial. Y en la parte de arriba, ese modelo de transporte es el vehículo de alta velocidad que tiene nuestra compañía. Alcanza los 500 kilómetros por hora. Ya está diseñado para distancias más largas, para unir estados, para unir países, para trazar continentes. Realmente es algo totalmente único en el mundo. Vamos a ver una imagen más. Creo que toda esta información a los que no la tenían realmente les está sorprendiendo. Vamos a ver un poco más. Esta imagen también está tomada allí en nuestro Ecotecnopark en Bielorrusia. Aquí delante vemos el Unibike, que es otro modelo de vehículo. Tenemos más de 16 modelos diferentes de vehículos. El Unibike es para dos personas. Se puede utilizar en lugares turísticos. Se puede dar diferentes utilidades. Y detrás vemos en otro nivel de altura, en otro tipo de vía, a el unibús. Vemos que un tipo de vía es la semirrígida, es donde está el unibike, y donde está el unibús detrás es la vía flexible. Estas vías sirven para colocar a mayor altura el sistema de transporte. Toda esa información que ustedes están recibiendo aquí, obviamente les va a quedar incorporada. Y les va a quedar para que después también pueda transmitirlas ustedes a los demás. Aquí también vamos a avanzar y vamos a leer una frase, un pensamiento de Anatoly Yunitskiy, cuando dijo: "Nosotros estamos creando una infraestructura de industria de transporte, industria de transporte, que no es inferior de potencial a tales industrias como de la aviación, el ferrocarril y el automóvil". Anatoly Yunitskiy dice que esto no es inferior en el potencial a los demás sistemas de transporte. Y yo sí, siempre, como lo digo, me animo a decir que es muy superior comparado con los demás. Muy superior, ¿por qué?
porque realmente trae las soluciones que ningún otro sistema de transporte trajo anteriormente. Entonces, eso sí lo hace totalmente superior. Vamos a seguir avanzando. Y aquí les voy mostrando uno de los modelos de transporte que tenemos, otro de los vehículos, que es el Unicar Tropical. Este vehículo está tomada la foto en el desierto, en los Emiratos Árabes, donde tenemos también nuestro centro de innovación. En este centro de innovación ya están colocadas las vías, ya están colocados los vehículos, están en pleno movimiento y este vehículo tuvo que ser readaptado para poder soportar las condiciones climáticas que se viven allí. Ustedes recuerden y tengan en cuenta que en los Emiratos Árabes las temperaturas de calor alcanzan los 60 grados centígrados. Entonces, las personas que viajan en estos vehículos realmente tienen la posibilidad de viajar con una comodidad y un confort en una temperatura dentro de la cabina de 20 grados, gracias al doble sistema de refrigeración a través del aire acondicionado que poseen estas unidades. Pero también otra cuestión, en los Emiratos Árabes hay muchas tormentas de arena, ráfagas de viento muy fuerte que levantan los cristales de sal del mar y realmente todo eso, una vez que se volatiza, es algo totalmente corrosivo. Bueno, el material por el que está compuesto este vehículo es totalmente resistente a esas condiciones. Vamos a continuar. Gracias por estar aquí todos, muy atentos, prestando la debida atención. Y ahí vemos imágenes de diseño. El Unicar U4430, nuevo ritmo de ciudad. También tenemos otras imágenes más de los demás vehículos para que ustedes vayan conociendo. El Unibus U4210, viajes más cómodos para todos a diario, porque ellos hacen la función de los buses, pero por arriba. Bien, vamos a ver en esta otra imagen. Vemos el Unibus U4220, que tiene mayor capacidad de personas, rutas diarias en un nuevo nivel. Bien, aquí estamos viendo, como les decía anteriormente, el vehículo de alta velocidad, como es el Uniflash, más rápido, seguro y como nunca antes. ¿Por qué? Porque no habíamos tenido esta prestación de servicio tan veloz y con tanto confort como los aviones, pero de una forma más segura sobre una vía. Bueno, hoy ya es posible, nuestra compañía ya lo hizo posible. Vamos a ver aquí otras imágenes más. Esto que están viendo ustedes aquí, realmente los vamos a acercar a la imagen, es el corazón de cada uno de los vehículos. Esto es cómo se ve por dentro el motor sin toda la carrocería externa. Ahí ven ustedes en la parte superior, arriba, están las ruedas. Estos vehículos están dotados de rodamiento propio, tienen ruedas de acero. Así que miren ustedes la seguridad que pueden tener los pasajeros viajando en esto. Estas ruedas de acero también están dotadas de baterías que son las que almacenan la energía necesaria para que pueda trasladarse por la vía. Vamos a ver otra imagen más. Hoy están conociendo mucha información que antes quizás no sabían de nuestra compañía. Aquí vamos a hablar del sistema antidescargamiento. Cuando tenemos que hablar de seguridad, Anatoly Yunitskiy se ha tomado el tiempo prudencial, porque esto no nació ahora, viene de más de 40 años, la gestación de toda esta idea de tecnología. El sistema de antidescarrilamiento funciona de la siguiente manera. No sé si ustedes recuerdan cuando estábamos viendo la composición del riel, que por arriba va la doble capa de aleaciones metálicas, pero por los laterales, por los costados también. Eso se debe a que nosotros tenemos ruedas que van por arriba del riel, estas ruedas de acero, y también por sus laterales tenemos otras ruedas. En paralelo va una rueda por arriba y otra por el costado, de los cuatro lados. O sea que en total cada vehículo tiene ocho ruedas.
cuatro arriba y cuatro en los costados. Eso hace un efecto de pinza y hace que funcione el sistema de seguridad de antidescarrilamiento. Vamos a avanzar un poco más. Lo que es bueno que ustedes sepan también de que cada una de nuestras estructuras de vías tienen un tiempo de duración de 100 años sin mantenimiento previo. Bueno, y aquí lo que vamos a hacer, vamos a hablar un poco del diseño aerodinámico de nuestros vehículos comparado con los vehículos tradicionales. Estamos conociendo cuál es el coeficiente, perdón, el coeficiente de resistencia aerodinámica que está logrado gracias a la aplicación de las leyes de la física en el diseño de la estructura de nuestros vehículos. Los vehículos tradicionales, los vehículos terrestres, no aprovecharon o quizás no aplicaron debidamente las leyes de la física a la hora de elegir los diseños. Entonces, solamente alcanzaron un coeficiente de resistencia aerodinámica de 0.4, elevado comparado con lo que han alcanzado los diseños de nuestros vehículos. Miren ustedes, comparado uno con el otro, como en la imagen de abajo, el viento viene, impacta en el vehículo, pero después retorna, y cuando retorna en la parte trasera del vehículo, ese viento se mete por debajo y causa un sistema de frenado, o sea, que ocupa más energía de la que debería ocupar y no alcanza velocidades mayores a su capacidad. Pero en el diseño de nuestros vehículos, el viento choca de frente con el vehículo, se desliza y se va sin retorno. O sea, eso hace que nosotros alcancemos mayores velocidades con menor consumo de energía, y esto arrojó un coeficiente de resistencia aerodinámica de 0.065. O sea, el mejor coeficiente de resistencia aerodinámica lo hemos logrado aplicando las leyes de la física, algo que realmente existe desde hace cientos de años, pero lamentablemente no todos usan esto. Por eso es muy diferente cuando algo está creado por científicos que realmente saben cómo hacer las cosas y no meramente ingenieros de algún tipo de automotriz. Vamos a ver también aquí, ya de una forma más concreta, esta imagen es una imagen real, una foto real de uno de nuestros vehículos, de uno de nuestros unibuses, y en este caso vamos a hablar de la visión a través de estos lentes de última tecnología que están aplicados en nuestros vehículos. ¿Por qué les voy a hablar de esto? Porque de esta forma les puedo explicar de que nuestros vehículos tienen aplicada inteligencia artificial. No son tripulados por mano humana, sino que a través de la inteligencia artificial pueden saber y entender qué es lo que tienen que hacer debidamente. Están dotados de muchísimos sensores de movimiento, de temperatura, todo tipo de sensores y también lentes de alto alcance, que realmente para mí como los de los vehículos, así como nosotros estamos dotados de ojos para poder mandar esta imagen visual al cerebro y actuar en consecuencia, también los vehículos lo pueden hacer con inteligencia artificial. Miren esta otra imagen. Ahí van a ver algo que realmente se compara como si fuese que tienen ojos. Y después voy a ver si les puedo compartir un pequeño video. Miren, ahí están los lentes de largo alcance, de última tecnología, un gran potencial aplicado en la parte visual que tienen estos vehículos. Todo lo que entra por estos lentes o por estos ojos artificiales al cerebro de los vehículos y ellos pueden decidir ya, cuál es la acción que tienen que tomar. Esto es realmente inteligencia artificial. Y aquí sí surte efecto, el efecto que se espera, porque el vehículo está ubicado en su propia vía, en su única vía. No está ubicado en otro espacio donde hay otros vehículos. Entonces, realmente aquí sí se puede hacer la utilización de la inteligencia artificial con
con un resultado realmente sorprendente. Voy a ver aquí si encuentro el video que les quería mostrar. Sí, aquí está. Les voy a mostrar solamente una parte para que podamos optimizar el tiempo. En este video, el mismo Anatoly Yunitskiy es quien está demostrando cómo actúa un vehículo utilizando su inteligencia artificial, cómo responde, y él se puso delante del vehículo para que puedan ver si frena, si avanza, si retrocede cuando él está delante. Disfruten solamente 1 o 2 minutos este video para que puedan ver de lo que yo le estoy hablando, para que puedan comprobar, y de ahí continuamos con el webinar de tecnología. У меня появилась собака по названию Юнибус. Она запрограммирована, чтобы двигаться со мной на расстоянии 10-20 метров. Да не важно. Распознавать образ человека. И машина может его сбить. Линия жирно препятствия появляется. Человека или животного. Y el vehículo ya toma su movimiento y ya empieza también, ya comienza el movimiento del vehículo, mientras Anatoly va caminando. Anatoly empieza a correr y el vehículo lo sigue, ¿ven? Ahí en esa imagen panorámica. Él disminuye la velocidad, el vehículo también lo hace. Y van a ver lo que sucede cuando él se detiene y cuando él retrocede. Я не поворачиваюсь, пойти назад. Она видит меня? То есть она видит меня? Это очень сложно. Это очень сложно определить, потому что очень много помех. Очень много помех. Каждая цветок. Лента. Опора. Деревья, облака. Ahí él está contando que el vehículo tiene sensores que realmente pueden identificar cualquier objeto que haya. Мы с детства несколько лет учим распознавать предметы. Понимать, где стол, где стул. Где там собака, кошка, человек, мама. Большой период времени. Вот здесь на фоне помех. Искусственному интеллекту. Человек. И потом она будет показать на экране. То, что видит машина. То, что видит машина. Там сплошные помехи. Там сплошные где-то там, это точка. Где-то там, это точка. Así es funciona el sensor del vehículo, como ustedes lo están viendo ahí, en el margen derecho de la pantalla. Где-то там, это точка, это человек. Где-то там, это... Él está buscando desorientar al vehículo, pero el vehículo nunca deja de captar su movimiento y acciona en consecuencia de eso. Bueno, hasta aquí. Solamente les quería mostrar esto para que ustedes puedan comprobar por ustedes mismos cómo trabaja este sistema de inteligencia artificial. Vamos un poco más avanzando. También nuestro sistema de transporte puede solucionar los problemas de cargas para cualquier tipo de industrias, ya que puede trasladar cargas sólidas y también cargas líquidas. Así que tenemos diferentes módulos para el traslado de cargas. Aquí a la derecha ustedes ven un tamaño de módulos de carga menor, pero también a la izquierda pueden ver que tenemos plataformas que se llaman las plataformas Unicont, que pueden trasladar los contenedores marítimos. Estos contenedores, imagínense que también pueden viajar por arriba hasta 150 kilómetros por hora. Imagínense el beneficio que es para una industria poder trasladar más carga de una manera más rápida y a un costo menor. Y aquí van a poder ver algunos de los modelos que tenemos disponibles para lo que es el traslado de mercancías. Contenedores, el Unitrack U4. Después tenemos el Unitrack U431 y tenemos debajo lo que es la Unitrans. Unitrans es una cinta que se mueve a través de rodamiento, a través de ruedas,
y tiene una característica muy importante. No tiene que detenerse para la carga y la descarga. En pleno movimiento puede ejecutar la carga y la descarga de mercancías. Eso es muy interesante para las industrias. No todo termina allí. Tenemos el puerto marítimo de Unisky Green Technologies Incorporation, que ofrece oportunidades limitadas para un mayor desarrollo del mercado de carga a granel sin gasto de capital significativos y daños ambientales. También tenemos esta posibilidad, tal cual como ustedes ven en esta pantalla, podemos crear contenedores, podemos crear plataformas marítimas para poder ayudar a todo lo que es el traslado de mercancías a través del sistema acuático. Estas plataformas o estos puertos marítimos se pueden crear de una manera muy rápida, muy fácil, compañía, y podemos brindar mayores soluciones. Esto es algo mucho más grande de lo que ustedes imaginan. Vamos a avanzar un poco más, ya estamos llegando a más de la mitad de la presentación. Webinars de tecnología. Si me acompaña la imagen. Bueno, aquí estamos viendo algo de la legalidad de nuestra compañía. Estas son las patentes. Hoy en día ya contamos con más de 100 patentes de diferentes países, sobre todo lo que es la construcción, la creación de estos inventos científicos como la estructura de vía y los diferentes vehículos que posee nuestra compañía. Estas son algunas de las patentes nada más para que ustedes puedan conocer la solidez y la firmeza de nuestra compañía. Esto, más allá que un sistema de ganancias, como todos los que existen, es una compañía real y totalmente sólida. Y hablando de solidez, les voy a mostrar también aquí una de las fotos que conmemora el momento de la certificación por parte de los Emiratos Árabes que hemos recibido en la empresa. Ahí está Anatoly Yunisky con la autoridad árabe y también con los ejecutivos. Están mostrando esta certificación internacional. Y detrás, algo que es muy importante que esté aquí en esta imagen, ya hicimos pruebas de estos contenedores marítimos moviéndose por el aire en los Emiratos Árabes, donde tenemos nuestro centro de innovación. Miren ustedes cómo les estamos demostrando con imágenes reales que esto ya existe y ya está probado todo. Vamos a avanzar un poco más y les cuento que comparado con todos los sistemas de transporte existentes que están marcados por azul, nuestro sistema de transporte U-Sky Transport ocupa el primer lugar en el menor costo de implementación. Es más barato que implementar cualquiera de los transportes que ya existían. Es mucho más económico implementar nuestro sistema de transporte y eso es lo que está haciendo totalmente atractivo para diferentes países y diferentes industrias. Aquí hay un análisis de los gastos capitales, por ejemplo, todo lo que es verde simboliza a nuestro sistema de transporte. En el gasto capital es el que menor gasto necesita, gasto de explotación también, es el que menos energía consume, es el que da mayor traslado de personas y de cargas, no tenemos polución ambiental, tampoco accidente de transporte, estamos a nivel cero, así que en este análisis general de los beneficios que otorga, ocupamos también el primer lugar. perdón, mil disculpas por la tos. Bueno, vamos a avanzar más también con las imágenes. Aquí vamos a ver que estas son las instalaciones, algunos de los edificios, les voy a mostrar aquí, de nuestra compañía, para que ustedes puedan ver que esto realmente existe, hay lugares físicos donde ustedes pueden visitar, donde ustedes pueden conocer, esto es en Bielorrusia, en Marina Gorka, también tenemos oficinas en Moscú, este edificio de 9 plantas donde hay diferentes oficinas. También aquí está una de las oficinas a la izquierda, donde están los especialistas. Hoy en día son más de 1000 especialistas trabajando en nuestra compañía.
en diferentes rubros, y esta gente también se capacita, dan congresos y demás constantemente para que puedan conocer en todo el mundo este sistema de transporte totalmente lleno de beneficios y totalmente novedoso, futurista. Bien, vamos a avanzar un poco más. Esta imagen que ustedes pueden ver aquí es nuestro parque industrial, donde realmente se construye, propiamente dicho, el transporte, y debajo ustedes van a poder ver cómo los especialistas están trabajando. En esta imagen de la izquierda, específicamente están trabajando con lo que es el motor, los motores. Después ahí vemos también un ingeniero trabajando en la carrocería, en la parte externa, lo que va a ir colocado después para la terminación de nuestros vehículos. Ahora van a ver un poco más, van a conocer un poco más de la empresa. Vamos a ir avanzando, vamos a hablar también sobre lo que es el tiempo de la creación. Que ustedes están viendo aquí es una imagen de diseño, así es como va a quedar terminada una de nuestras estaciones, pero no en Bielorrusia, sino en nuestro centro de innovación en los Emiratos Árabes Unidos, en el Emirato de Sharjah. Esta obra que ustedes están viendo aquí, de cómo va a quedar todo terminado, ya está muy avanzada en su construcción. Ahora les voy a mostrar más imágenes de este centro de innovación en los Emiratos Árabes. Muchos de ustedes no conocían esto, así que es muy importante que conozcan de qué son parte o de qué pueden ser parte ustedes también. Esta es la casa ecológica ubicada allí en los Emiratos Árabes, que ya está totalmente terminada. Prometo en la próxima presentación, en el próximo webinar, ya mostrarles las imágenes actuales de esta casa ecológica totalmente finalizada. En este lugar realmente están pasando autoridades y científicos de todo el mundo conociendo nuestra compañía, y de a eso se debe que nos están llegando solicitudes de obras para diferentes naciones del mundo. Esta es la imagen aérea de cómo va a quedar terminado nuestro centro de innovación en los Emiratos Árabes. Miren ustedes qué obra importante, qué obra majestuosa, y cómo nosotros le damos mucha importancia a la ecología también en nuestras construcciones. Ahí puedes escuchar, César, me decías que no se escucha. ¿Se escucha ahora? ¿O alguien si me puede confirmar? A través del chat, se lo voy a agradecer. Bien, bien, muchas gracias. Bueno, esta imagen también refleja, es una foto real tomada en los Emiratos Árabes, y miren, ahí están nuestros ejecutivos, nuestros representantes debajo. En la izquierda también están los operarios que están construyendo todo ahí. Están enfrentados, como yo siempre digo, el Unicar tropical para los pasajeros y la plataforma Unicon para los vehículos de carga. Este contenedor suspendido en el aire realmente es una imagen antes nunca vista. Ni los aviones pudieron lograr trasladar cargas con tanto peso. ¿Por qué? Porque están sostenidos solamente en el aire, pero nosotros a través de estas vías sí lo podemos hacer y ya lo hemos logrado. Cuando yo les dije al principio que ahí está Medina José Mauricio, bienvenida, bienvenido José, gracias por estar aquí también. ¿Desde dónde nos visitas, José? Si quieres nos puedes escribir aquí en el chat. Yo les había dicho a ustedes que estamos presentando el nuevo sistema de transporte de Colombia. Bien, muchas gracias por estar aquí, José. Luego vamos a hablar con la gente de Colombia también de manera privada. Gracias por estar aquí. Yo les había dicho que esto es una nueva industria mundial. Se debe a que estamos presentando hoy el transporte, pero también tenemos otros proyectos futuristas para toda la civilización humana. Uno de ellos son estos modelos de casas ecológicas
que también son el proyecto de nuestra compañía, son parte de los proyectos. Vamos a ver, miren que detrás se ve el sistema de transporte ya ubicado detrás de la casa, y también allá arriba en estos edificios también hay un sistema de vía mucho más elevado con nuestro sistema de transporte. Ya les voy a contar a qué se debe eso. Aquí vamos a ver otro modelo de casa ecológica con una foto aérea, se la ve desde arriba, cómo está construida. Y les quiero mostrar algo aquí. Miren esta imagen. Estas casas ecológicas realmente tienen espacio para que las personas, las familias puedan tener plantaciones para su propio abastecimiento. Miren que el techo también tiene paneles solares. Perdón. Tiene paneles solares aquí para poder generar su propia energía, o sea que la gente que viva en estas casas no va a necesitar el servicio de energía que le brinde el gobierno, van a tener su propia energía. Eso también a la gente los va haciendo también mucho más independientes. Y ahora sí, vamos a ver un invento, un proyecto también que tiene la compañía, que son las ciudades ecológicas del futuro, las ciudades lineales ecológicas del futuro. Estas ciudades realmente las podemos también implementar en cualquier nación, en cualquier país. Todo esto realmente podemos generar un sistema de vida totalmente diferente al que conocíamos hasta ahora. Vamos a tratar de oxigenar el planeta con estas ciudades lineales, estas ciudades ecológicas, y el único sistema de transporte que va a existir en estas ciudades ecológicas, como lo están viendo, es el hilo conductor que une estos edificios, es el sistema de transporte de nuestra compañía. Así que la gente se va a mover de una manera más tranquila, no van a tener ningún miedo de ser atropellados por vehículos terrestres porque no van a existir en estas ciudades. Ahí me dice César que también está invitado Frank, así que bienvenido Frank, muchas gracias por estar aquí. Aquí estamos viendo otro modelo de estas ciudades ecológicas, ubicado al costado del mar, en una zona costera. Esto es otro proyecto que se viene después. Hoy estamos financiando el sistema de transporte, pero después se viene este que también va a tener financiamiento público global. Y ahora estamos cerca del final, vamos a ir haciendo un repaso de las diferentes etapas por las que ha pasado nuestra compañía a lo largo del tiempo. En el año 1978, comenzó a gestarse toda la idea, el desarrollo de esto. En el año 2014, 2015 y 2016, la etapa de la ingeniería y la construcción, cuando hemos iniciado con las obras en Bielorrusia del Ecotecnoparque, tan solo pasaron 3 años, porque en el año 2018 ya fue la primera vez que hemos colocado obras, realmente un proyecto específico que fue la construcción del Centro de Innovación en los Emiratos Árabes, ya fuera del país de Bielorrusia. Eso fue grandioso en el año 2019, 2020, 2021 y 2022, en lo que estamos transcurriendo es la etapa de la implementación, porque ya estamos celebrando contratos con diferentes naciones para obras públicas que se van a implementar en diferentes países. Y la compañía ha adelantado de que queremos cerrar mínimo 10 contratos en lo que va 2022, y si se puede, como están muchas obras, podemos llegar a 20 contratos, es lo último que se ha adelantado por parte de la compañía. Y esto es maravilloso, porque a los inversores, a los que están invirtiendo, les van a llegar las ganancias en un tiempo mucho más corto, según cómo está aconteciendo todo en la compañía. Bien, vamos a hablar en esta parte. Vamos a dar la bienvenida al éxito. Ahí dice bienvenidos al éxito. ¿Por qué? Porque haber podido implementar esto y que esto ya exista, ya es todo un éxito de la humanidad.
representada en la persona de Anatoly Yunitskiy, que realmente ha creado esto para todo, para nuestro beneficio. Hoy tenemos la oportunidad nosotros también de ser parte de esta compañía a través de nuestra inversión. Si queremos invertir, si queremos colaborar para que esta tecnología se difunda mucho más por el mundo, tenemos esa posibilidad porque esto no lo sostiene financieramente ningún banco del mundo ni le pertenece a ningún país, sino que es de la humanidad entera y es la humanidad la que a través de sus inversiones sostiene esta tecnología y le da crecimiento. Cuanto esto mayor crezca, como ya lo está haciendo de manera exponencial, va a generar ganancias más rápido para todos sus inversores. Las ganancias vienen a través de los dividendos, que son la facturación que tiene la empresa por construir obras de infraestructura, obras públicas en diferentes naciones. A medida que construye obras, la compañía obtiene facturación y esa facturación, esa ganancia después se divide en porcentaje a los inversores. Otro porcentaje va para el autor intelectual y otro porcentaje se reinvierte en la tecnología, porque cualquier negocio que no se vuelve a reinvertir dinero realmente fracasa. Entonces, aquí estamos generando todo lo que se necesita para el crecimiento de toda la compañía y de todos los inversores del mundo. Vamos a ver otra imagen más, ya llegando al final. Que les agradezco a todos por estar aquí. Muchísimas gracias. Es muy gratificante que estén presentes en este webinar, que espero que no se pierdan. Espero que sigan participando de los próximos webinars de tecnología. El otro sistema de ganancias que ustedes tienen a su favor cuando la compañía decida empezar a operar a través del mercado mundial, a través de la bolsa de valores, también según la cotización de nuestros activos en el mercado mundial, va a generar que a ustedes se les multiplique el valor nominal. Así que importante tener en cuenta esto, inversión a mediano plazo, para que ustedes puedan asegurar sus ganancias, su crecimiento financiero, no solo el de ustedes, sino también el de sus hijos, porque un beneficio que esto tiene es que es totalmente heredable. Lo pueden heredar. Todo lo que ustedes inviertan hoy, lo pueden heredar sus hijos y nietos. Para el final, vamos a hacer un pequeño resumen de las características de nuestro sistema de transporte. Es totalmente innovativo, se mueve sobre el suelo, es de alta velocidad, totalmente seguro, eficiente, de fácil integración y totalmente ecológico. Así que los invito. Si les ha gustado este webinar, si quieren escribir aquí en el chat, por favor me lo hacen saber. Si les ha gustado toda la explicación que hemos brindado, si realmente muchas dudas se le han aclarado, es importante saberlo, lo pueden escribir. Y yo quiero contar con ustedes para los próximos webinars, para que estén presentes aquí. Les voy a dar una tarea, les voy a dar una misión. Para el próximo webinar, cada uno de ustedes invite a algún conocido, invite a sus familiares, inviten a sus contactos, que les va a encantar la posibilidad también de ser parte de esta compañía, de esta nueva industria mundial, y realmente les van a estar dando ustedes a ellos un beneficio que realmente les va a cambiar la vida. Así que bueno, muchas gracias César, gracias por la devolución que me estás dando aquí, muchas gracias a todos los que están presentes, Leila, Verónica, ¿quién más está? Frank, José Medina, Gladys, gracias a todas las personas que van a ver la grabación de diferentes países del mundo. Yo soy Jano Reyes, fue un placer estar con ustedes y cualquier cuestión que quieran saber, pregúntenle a la persona que los ha invitado a este webinar para que puedan hacer su registro, para que puedan hacer sus inversiones y para que puedan unirse a nuestro equipo mundial y dar mayor crecimiento a toda esta tecnología. Nos volvemos a ver en otra oportunidad, en el próximo webinar. Van a ser notificados, les vamos a mandar las invitaciones. Muchas gracias por todo. Saluda Jano Reyes desde Argentina para Skyward Community y USKY Transport de la tecnología de Yun Technologies. Gracias a todos.